Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más, y esta vez es otra noticia más sobre el mundo de Pokémon. Es raro, ¿verdad? Pues directamente os vengo a traer una pequeña noticia sobre Pokémon Ultra Sol y Pokémon Ultra Luna. Y es que directamente, por así decirlo, ya ha superado una de las ventas, por así decirlo, de por ejemplo Pokémon Cristal o Pokémon Esmeralda, que fueron unas ventas muy altas que tuvieron. Y bueno, directamente ya han vendido 7,17 millones de copias de estos juegos, que como ya sabéis, no es que sean los principales de Alola, sino que son una secuela, ¿no? Por así decirlo. Y es que Nintendo nos ha revelado ya sus datos financieros más recientes, y con ellos nos llegan los números de ventas actualizados para los juegos de Pokémon, por supuesto está. Y lo más interesante es que los más recientes juegos de la franquicia, como ya sabéis, Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna, ya han alcanzado los 7,17 millones de ventas, superando a Pokémon Cristal y a Pokémon Esmeralda. Sin embargo, todavía, por supuesto, no alcanza ni a Pokémon Platino ni a Pokémon Blanco y Negro 2. Los juegos de la Nintendo 3DS, Pokémon XY, como ya sabéis, se vendieron 16,26 millones de copias. Pokémon Rubio, Omega y Zafiro Alpha se vendieron 13,94 millones de copias. Pokémon Sol y Luna se vendieron 16,05 millones, ¿vale? Son 16 millones, millones, ¿vale? Millones. Y luego Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna son, ya llevan 7,17 millones de copias vendidas. Pero por ejemplo, si por así decirlo, vemos las versiones, las ventas de otras versiones de Pokémon, por así decirlo, todos estos ya sabes que fueron sacados para Nintendo 3DS y esas cosas, ¿no? Pero por ejemplo, Pokémon Cristal, Pokémon Esmeralda, Platino o Pokémon Blanco y Negro 2, ya sabéis que el Cristal se lanzó para la Game Boy Color, el Esmeralda para la Game Boy Advance, y el Platino y el Blanco y Negro 2 se lanzaron para Nintendo DS normal. Pero bueno, realmente las copias ya las han, Pokémon Ultra Luna y Ultra Sol ya han superado a esas, ¿no? A las que se lanzaron hace mucho tiempo. Pokémon Cristal en su tiempo vendió 6,39 millones de copias del juego. Pokémon Esmeralda fueron 7,06 millones. Pokémon Platino 7,60 millones. Y luego Blanco y Negro 2, como os he dicho, todavía no las han superado, igual que a Platino. Pero realmente son 8,52 millones el Blanco y Negro 2. Lo cual, el Platino y el Blanco y Negro 2 se van también a quedar un poquito por detrás de todas esas ventas que han tenido, ¿no? Por ahora, como ya sabéis, el que más ha vendido, por así decirlo, es Pokémon X e Y, ya que tenemos 16 millones, ¿vale? Para que lo vamos a dejar un poco redondeando. Rubio, Omega y Zafiro Alpha tenemos 14. Pokémon Sol y Luna son 16 millones, un poquito menos que Pokémon X e Y. Y luego Pokémon Ultra Sol y Luna lleva 7 millones de copias. Mientras que Pokémon Cristal no llegó a las 7, Pokémon Esmeralda se pasa un pelín de las 7, Pokémon Platino llega casi hasta las 8, y Blanco y Negro 2 llega casi hasta los 9 millones. Así que os podéis imaginar los millones de juegos que se han vendido actualmente, por supuesto en todo el mundo, ¿vale? No solo en un continente, sino en todo el mundo, la cantidad de juegos que se han vendido de Pokémon. Así que os podéis imaginar lo que es la franquicia de Pokémon, ¿no? Por así llamarlo. ¿Vosotros qué opináis? ¿Que realmente Pokémon Ultra Luna, Pokémon Ultra Sol va a terminar superando a Pokémon Platino y a Blanco y Negro 2? No olvidéis dejarme los comentarios en la cajita de comentarios, que para eso está. Así que espero que os haya gustado esta pequeña curiosidad sobre el mundo de Pokémon, y sobre todo para que veáis que realmente se venden muchos, muchos millones de juegos en todo el mundo. Así que no me quiero alargar nada más, espero que os haya gustado seguir disfrutando esta pedazo de franquicia y divirtiéndoos. Y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Hasta luego!